Hola, hola amigos, les doy la bienvenida a We Study Spanish. El día de hoy vamos a continuar con el tema que prometí acerca del contraste entre el artículo determinado y el indeterminado. Aquí tiene la traducción al inglés, no voy a hablar en inglés, pero ustedes pueden leer la traducción al inglés, ¿no? El contraste entre el artículo determinado y el indeterminado. Como vemos, el artículo indeterminado se usa unos, son los artículos indeterminados, cuando se habla por primera vez de algo nuevo para el oyente. Es una información nueva. Por ejemplo, tengo un loro y un perro. Bueno, es algo nuevo para él. Y miren, el artículo determinado que es el, la, los y las, cuando se habla de algo ya mencionado. Hablamos primero que tengo un loro y un perro que no conocíamos. Y ahora vemos de que el loro se llama Ricky y el perro se llama Trotsky. Vemos que ya estamos hablando de algo mencionado y por eso ponemos el artículo determinado. Vemos aquí, estoy leyendo un libro sobre una cantante. El libro que habíamos hablado se titula Mi vida y la cantante tiene, bueno, podemos leer la traducción y darnos una idea de cuándo se utilizan los artículos determinados e indeterminados. La siguiente parte se usa un, una, unos cuando se habla de una persona, animal o cosa como parte de una clase o grupo. ¿Qué significa eso? Vamos a ir viendo en la siguiente ilustración. Como vemos aquí, un hijo de Andrés es médico. Andrés tiene tres hijos, uno de ellos es médico. Tucumán es una ciudad de Argentina. Hay muchas ciudades en Argentina, pero una ciudad se llama Tucumán. He visto una película de terror. Hay muchas películas de esa clase. Y necesito alquilar un coche cualquiera, un coche. No, nada específico, nada determinado, indeterminado, ¿ok? Bueno, vale. Vemos aquí. También, si es que volvemos nuevamente a la foto anterior, se usa el, la, los, las cuando se habla de una persona, animal o cosa único o específico, único en la situación. ¿Qué significa todo eso? Por ejemplo, la hija de Rosa es escritora. Rosa solo tiene una hija. Buenos Aires es la capital de Argentina. Argentina tiene solo una capital. Los actores eran muy malos, los actores de la película, específica película que acabamos de ver o que vimos hace mucho tiempo. Necesito arreglar el coche, es mi coche, sabemos sobre qué coche estamos hablando. Se usa un, una, unos, unas para indicar cantidad. Por ejemplo, un melón, por favor. ¿Sí? Se dice un melón, por favor, dos melones, por favor. Que cuando queremos hablar de cantidad se utiliza el artículo indeterminado. Se usa el, la, los, las para hablar de algo en sentido general. Me encanta el melón. Nada específico, en general, los melones, ¿sí? Sí, hay el melón. Me gusta como fruta, ¿vale? Bueno, hemos visto cómo se utilizan estos artículos. Determinado e indeterminado. Y ahora, por favor, pueden ver estos ejemplos. Tratemos de hacerlo. Pongan pausa, hagan una pausa, por favor, e intenten ustedes mismos en resolver estos ejercicios. Les doy unos momentos, hagan pausa. Bueno, aquí como vemos ya está resuelto todo y los voy a leer. Síganme y corrijan si es que lo hicieron correctamente. Perfecto. Si es que no, por favor,
pueden copiar o corregir lo que acaban de hacer. He visto una película preciosa. Es una comedia. Los actores son fabulosos. La película es sobre un médico que se enamora de una paciente. El médico no sabe cómo decírselo a la paciente. Esta tiene un hijo y el médico tiene una hija. El hijo de la paciente y la hija del médico se conocen y se hacen amigos. Un día dan una fiesta e invitan a sus padres a la fiesta. La película acaba con la boda de los padres. Bueno, aquí tienen cómo se utilizan los artículos. Determinado e indeterminado. 2. Es un cuadro precioso. Se ve a un hombre y una mujer en un jardín. El hombre está leyendo un libro y la mujer está tumbada debajo de un árbol. En las ramas del árbol hay unos pájaros de muchos colores. Los pájaros tienen las alas extendidas. Parece que va a echarse a volar. Bueno, y vean por favor cuándo y cómo se utilizan estos artículos. 3. Mis hijos tienen un perro y un gato. El perro duerme en el jardín y el gato dentro de la casa o dentro de casa. Muy bien. Vemos cómo se utilizan estos artículos. Por favor, hagan pausa, miren, repitan, pronuncien y entiendan nuevamente la lógica, lógicamente las reglas de cómo se utilizan estos artículos. Vamos para el siguiente ejercicio. Bueno, aquí vemos oraciones para elegir o artículo indeterminado o determinado. Por favor, miren poco a poco, hagan pausa. Ustedes mismos traten de hacerlo. Y vamos a ver cómo sale esto. Ahí, esperen un momento, por favor. Hagan pausa. Bueno, ahora continuemos y van a ver las respuestas. Chihuahua es una ciudad de México, porque México tiene muchas ciudades, es una de las ciudades. He visto una película de acción. El personaje principal era un detective. La nueva película de Fernando Trueba es muy buena. Soy enfermero y trabajo en un hospital. Estoy leyendo un libro sobre el rey Juan Carlos. ¿Qué es eso? ¿Es una televisión portátil? ¿Quién es el primer ministro? Carmen trabaja en un hotel. Es recepcionista. La novia de Arturo es brasileña. El sol es una estrella. Paco es un nombre español. ¿Dónde está Carlos? En la cocina. Vivo en el centro de Lima. La moto de Pedro es italiana. La luna gira alrededor de la Tierra. Por favor, nuevamente, reflexionen, miren, entiendan cómo es la lógica, repasen, por favor, las reglas que está al principio de este video para poder nuevamente entender cuándo o cómo se utilizan. Traten y prueben a hacer ustedes mismos también estos ejercicios y después miran las respuestas. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Vemos aquí complete con un, una, unos, unas, o él, las, los, o las. Por favor, traten de hacer estos ejercicios ustedes mismos. Hagan pausa. En unos momentos les voy a mostrar las respuestas. Bueno, aquí están. Me han regalado unos bombones. No me gusta el chocolate. Una piña, por favor. La piña es mi fruta preferida. Me encantan los cuadros de Dalí. ¿Te gustan las peras?
¿Te gustan las peras? Me he comprado unos vaqueros. Te he comprado unas margaritas. Quiero comprarme unos pantalones cortos. Me encanta el agua. Bueno, amigos, estos son todos los ejercicios y esto es el tema que quería mostrarles, el contraste entre el artículo determinado y el indeterminado. Por favor, pongan sus comentarios, también pongan me gusta y suscríbanse a nuestro canal We Study Spanish. Si tienen preguntas, por favor, escriban en sus comentarios también y adiós.